mi gente, estamos de nuevo con otro plan semanal. Esta vez es el plan número 3. Todas las comidas son súper deliciosas, bien originales, bajas en calorías y bajas en carbohidratos. Todos mis planes que yo tengo en mi canal de YouTube son de 1200 calorías, lo cual usted va a poder ajustarlo a su persona calculando sus macros. ¿Y cómo puede calcular sus macros? No se preocupe, voy a dejar un video donde les explico paso a paso cómo calcular sus macros. Se los dejaré en la cajita de descripción. Y si es que se perdió el plan número 2 o el plan número 1, no se preocupe, también ahí dejaré los enlaces de esos videos. Y vamos con los ingredientes para el desayuno número 1, que serán papas con chorizo y huevos revueltos. Utilizaremos 2 huevos por día, así que en total serán para 4 días, 8 blanquillos, 8 huevos. En vez de papas, vamos a utilizar nuestras papas cetogénicas, conocidos como el chayote. Las personas que no conocen el chayote, así se ve. Es cetogénica, muy bajo en carbohidrato. Lo vamos a pelar y picar en cuadritos, así como lo hiciéramos con la papa. La semilla también se come y está muy deliciosa. Cada chayote pesa aproximadamente 8 onzas. Vamos a utilizar 4 onzas por día. Así es que un chayote mediano, miren el tamaño, me cabe en mi palma. Es para 2 días. Aquí tengo para 4 días. Chorizo o longaniza ocuparán 3 onzas por día. 3 por 4, 12 onzas de chorizo. Tal será al gusto. Utilizaremos media cucharadita de un tipo de aceite, ya sea de aguacate, oliva o de coco. Media cucharadita sopera por día, con un total de 2 cucharadas por los 4 días. Comenzaremos lavando los chayotes, pelándolos y picándolos. A fuego medio prendemos nuestra estufa, agregamos las 2 cucharadas soperas de aceite, ahí va una. Por favor, midan su aceite, porque si nomás le agregan el chorro, es muy fácil de pasarse. Y una cucharada de aceite es 120 calorías. Agregamos el chayote picado. Si gustan, pueden agregar pimienta, pero yo solamente agregaré sal. Tapamos la cazuela y lo dejamos cocer unos 5 o 10 minutitos. Y ya que está cocido el chayote, que está suavecito, agregamos el chorizo. Lo corté en pedacitos para que sea más fácil de que se vaya cocinando y de separar aquí en la cazuela. Ya que separaron el chorizo lo más que se pueda, así en trocitos pequeños, lo combinan con el chayote y lo tapan otros 5 minutitos para que se cosa muy bien el chorizo. ¡Ay, miren qué delicia! No, el aroma aquí de estas papas con chorizo están deliciosas. Huele riquísimo ya. Toda la carne de puerco me encanta cocinarla muy, muy bien, porque ya saben que esto es algo muy delicado. Así es que yo dejé que se dorara el chorizo muy bien y con las papitas, miren qué deliciosas. Ahora sí le voy a apagar. Miren qué delicia. Y bueno, nos faltó los huevos, pero la razón que tienen que servir primero sus papas con chorizo es porque vamos a utilizar esta cazuela con la grasita del chorizo, porque tiene mucho sabor aquí riquísimo. Prendemos la estufa a fuego medio y empezamos a agregar nuestros huevos a la cazuela. Agregamos sal al gusto y mezclamos todo muy bien. Y ya están los huevos revueltos. Le voy a apagar y ahora sí, agregarlo a los contenedores. Y ya tenemos listo nuestro desayuno, papas con chorizo y huevos revueltos para el lunes, miércoles, viernes y domingo. Para nuestro desayuno número 2, que serán chafles de calabaza con canela, utilizaremos un huevo. Les voy a dar las medidas para una porción, que salen 2 chafles. Una cucharada y media sopera de harina de almendra. Media cucharada sopera de endulzante de su gusto. Yo estoy utilizando eritritol con fruta monje. Una cucharada sopera de leche de almendra. Una cucharada sopera de puré de calabaza. Y les quiero mostrar mi lata para que vean que diga 100% puré de calabaza, porque hay veces que venden unas latas que dicen que es relleno para pie y esos contienen mucho azúcar. Entonces, que sea 100% puré. Miren, pueden ver, por media taza, 45 calorías. Y nos vamos a los carbohidratos, 10 menos 3 son 7 carbohidratos por media taza, lo cual vamos a utilizar solamente una cucharada. Canela en polvo es al gusto y también utilizaremos un aceite en spray para poder rociar nuestra waflera.
ya sea tamaño mini, le salen dos chafles. Si utilizan una waflera tamaño grande, le saldrá solamente uno, pero más grande. Familia, yo sé que habrá alguno que otro que me va a decir, Nancy, yo no tengo waflera, ¿cómo voy a hacer los chafles? Familia, por favor, invierte en una waflera, son bien baratas. Y miren nomás, me metí al Amazon para acceder a un quemón y miren, $17, $12, $29. Y miren, aquí está uno hasta de $14. Esta está bien cute, es de corazón. Así es que todas estas voy a poner varias en un enlace del Amazon para que la vean aquí en la cajita de descripción. En un bowl comenzamos agregando el harina de almendra, el endulzante y canela al gusto. Combinamos los ingredientes secos primero, muy bien. Y ahora sí, agregamos el huevo. El puré de calabaza y la leche de almendra. Mezclamos todo muy bien. Créanme que no va a saber a huevo. Ya saben que la canela y la calabaza se apodera de los sabores. Es que va a ser muy rico, pero si acaso, si a usted simplemente no le gusta la yema, puede omitirla y en vez de un huevo, agregue dos claras. Y miren qué color tan bonito agarró. Ahora sí está la mezcla lista para hacer. De aquí salen dos chafles. Un tip, agreguen servilleta abajo de su waflera por si es que le sale algo, se escurre, no ensucian su mesa. Esprayamos. Y agregamos la mitad de la mezcla. Cubrimos y esta waflera al momento que se apaga la luz quiere decir que ya está listo el chafle. Ya se apagó la lucecita y ya está nuestro chafle. Es muy fácil de sacar, miren, ¡ay qué hermoso! No se pega. Y bueno, repetimos lo mismo. Ya está nuestro segundo chafle y miren, esto ya es opcional, pero me gusta agregarle, aquí tengo endulzante sustituto con un poquito de canela. Y así nomás, haga de cuenta como los churros. Después polvoreamos un poquito arriba. Ay, ahora sí, con su cafecito. Este sería un desayuno riquísimo, súper delicioso. Y bueno, esto es para un día, pero si gusta para dos o tres días, en este caso haremos para tres días, se repiten los mismos pasos. Y ya tenemos nuestro desayuno número dos listos, que son los chafles de calabaza con canelita y azúcar arribita. Bueno, no es azúcar real, ya lo saben. Y aquí tenemos nuestro desayuno para el martes, el jueves y el sábado. Y para nuestro almuerzo, que viene siendo el lonche número uno, vamos a comer una Caesar salad, ensalada César. Y ocuparemos, por porción será una taza y media de este tipo de lechuga. Si gusta otro tipo de lechuga, puede intercambiarlo. Vamos a utilizar 4 onzas de pechuga de pollo rostizada. Bueno, no tiene que ser rostizada, pero les quiero mostrar. Y miren qué pollote tan hermoso y exquisito acá. Cuesta $5 un pollote así. Y bueno, si usted no tiene membresía, yo sé que el pollo rostizado se puede conseguir muy fácil en todos lados. Y en México, ni se diga, aún más deliciosos. También ocuparemos 1 onza de queso parmesano romano por día, así es que son para 4 días, son 4 onzas. Déjenles muestro el mío, yo lo compro en la Costco, ya saben que muchas cosas lo compro en la Costco porque sale más barato. Aquí están los macros. Una onza es igual a 28 gramos o un cuarto de taza de este queso rallado. Para el aderezo César lo vamos a hacer casero. Utilizaremos 2 cucharadas de yogur griego natural por día, 2 por 4, 8 cucharadas en total. Una cucharada de mayonesa por día. 1 por 4, 4 cucharadas aquí. Media onza de queso parmesán, del mismo que les mostré, por día. Así es que media onza por 4 son igual a 2 onzas. Y el jugo de un limón entero, esto va a ser para la porción de 4 días. Pimienta, sal y ajo en polvo al gusto. En un bol empezamos agregando el yogur griego, la mayonesa, el queso parmesano o romano, sal al gusto, pimienta, ajo en polvo al gusto y el jugo de un limón entero. Combinamos todo muy bien.
ya tenemos nuestro aderezo César listo, mucho más sano, menos calorías y mucho más delicioso, bien cremoso, miren nomás, riquísimo. Ahora rebanaremos nuestro pollo. Y ya está, ya nomás aquí voy a pesar las 4 onzas por porción y agregarlas al contenedor. Y miren qué hermosas están nuestras ensaladas César. Les voy a enseñar, miren, estas las hice para muestra. Ya le agregué el queso y el pollo. Y claro, el aderezo lo agregué en un topercito, un envase así chiquito, para que uno se lo agregue el momento que se lo va a comer. Así también lo pueden servir si prefieren que el pollo esté frío en su ensalada. Si quieren que esté caliente, entonces les sugiero que lo pongan en una bolsita, en un topercito, y al momento que vaya a calentar, pues lo saca de la bolsita, lo pone en un plato, lo calienta y se lo puede agregar a su ensalada. Le agrega el queso y el aderezo a su gusto. Este aderezo casero que les enseñé a hacer no solamente es más sano, más bajo en calorías, pero es alto en proteína, que es ideal para agregar músculo. Así es que mejor haga su aderezo en vez de comprarlos de la tienda. Y aquí tenemos nuestra ensalada, nuestro lonche número uno, ensalada César para el lunes, miércoles, viernes y el domingo. Y para nuestro almuerzo, nuestra comida o lonche número dos, que será arroz asiático, ocuparemos, vamos, pollito, pechuga de pollo, 4 onzas por porción, 4 por 3, 12 onzas. Ya las tengo en trocitos para que sea más fácil de cocinar. Un huevo por porción con un total de 3 huevos. Estos son ejotes y utilizaremos 1/4 de taza por porción, un total de 3/4 de taza aquí. Y estos son los ejotes por las personas que no lo conocen, así se ven estas vainas. 1/4 de taza de zanahoria por porción con un total de 3/4 de taza en total por los 3 días. Esto es opcional, las personas que no consuman la zanahoria en la dieta cetogénica lo pueden omitir, muy fácil. Vamos a utilizar también una taza de arroz de coliflor. Este va a ser nuestra sustitución del arroz real. Una taza por porción con un total de 3 tazas de arroz de coliflor por porción. Ya saben que si no compran la que va congelada pueden rallarla fresca con un rallador de queso. Ocuparemos una cucharada de mantequilla por porción con un total de 3 cucharadas de mantequilla. Estos son aminos, coconut aminos, que es una sustitución de soya, de soy sauce, salsa soya. Sabe idéntica a la salsa soya, obviamente, pero es más saludable. Es hecho de coco. Si no lo puede encontrar en su supermarqueta, voy a dejar algunos en la cajita de descripción, pero también la compré yo en la Whole Foods. O puede sustituirlo por salsa soya. De esto ocuparemos 2 cucharaditas cafeteras por porción con un total de 6 cucharaditas cafeteras. Una cucharada de un aceite, ya sea de olivo, aguacate o de coco. Mi preferencia sería de aguacate. Una cucharada por porción, total de 3 cucharadas soperas. Sal, pimienta, cebolla en polvo, ajo en polvo, será al gusto. A fuego medio agregamos la mantequilla. Cubrimos nuestro sartén con la mantequilla y agregamos nuestro pollo. Sazonamos con sal, pimienta, cebolla en polvo y ajo en polvo al gusto. Mezclamos todo muy bien y dejamos que se cosa y se dore el pollito. Ya que nuestro pollito está doradito, lo voy a hacer hacia una orilla y con la misma grasita de la mantequilla vamos a guisar nuestros huevos. Ahí mismo lo vamos a agregar. Sal, pimienta y lo revolvemos. Ya el huevo ya está guisado, lo hacemos a una orillita. Pueden ver, todo lo vamos haciendo a una orillita. Así dejamos el centro limpio. Y es hora de agregar nuestro aceite. Es una cucharada por porción. Agregamos nuestras zanahorias, nuestros ejotes y el arroz de coliflor. Aquí puede volver a agregar un poco más de sazón si gusta. Y combinamos todo muy bien. Miren qué bonito color, qué delicia. No, y el aroma de la mantequilla, así con el pollito. Es riquísimo. Este es un arroz muy típico, muy conocido en los restaurantes asiáticos. Las verduras, ya como están picadas muy pequeñitas, así ya la coliflor, el ejote, la zanahoria, no ocupan mucho tiempo. También no queremos recocerlas porque van a estar muy aguadas y queremos que tenga un crujiente de las zanahorias y de los ejotes. Así es que solamente 5 minutitos y le apagamos. Último paso, agregar nuestros aminos o la salsa soya.
Son 2 cucharadas por porción, 2 cucharaditas cafeteras. Así es que van a ser un total de 6. Y ya tenemos nuestro lonche número 2 listo, que viene siendo el chicken fried rice o arroz asiático con pollito. Ya tenemos nuestro lonche para el martes, el jueves y el sábado. Y bueno, aquí estamos con los ingredientes para nuestra cena número 1, que será chile verde con arroz mexicano. Y utilizaremos carne de puerco, que es la tradicional para el chile verde. Aquí vamos a ocupar 4 onzas por porción. 4 por 4 días es igual a 16 onzas o 1 libra. Ocuparemos 4 tomatillos por porción. 4 por 4, 16 tomatillos. Y si no los conocen, déjenme les muestro. Así los van a encontrar en la tienda. Vienen con una cascarita. Estos nomás se pelan así. Se lavan y ya están listos. También ocuparemos 2 jalapeños. Con 2 jalapeños no va a quedar la salsa de chile verde picosa. Igual pueden utilizar solamente uno, o si lo prefieren. O más si lo quieren picoso. Yo solamente utilizaré 2. Y mitad de un ajo por porción, igual a 2 ajos enteros por las 4 porciones. Y un ramito de cilantro más o menos de este tamaño. Arroz de coliflor, utilizaremos 1 taza por porción, igual a 1 por 4, 4 tazas en total. Este es coliflor rallado. Igual si no lo compran así congelado, lo pueden comprar la coliflor entera y nomás lo rayan con un rallador de queso. Y para nuestro arroz de coliflor ocuparemos 1/2 cucharada sopera de puré de tomate o pasta de tomate por porción, igual a 2 cucharadas soperas en total. Sal será al gusto. Igual si no quieren utilizar sal, pueden utilizar caldo de pollo en polvo si así lo prefiere. A fuego medio vamos a agregar nuestra carne de puerco, son trocitos de puerco. Y aquí vamos a agregarle 1 taza de agua. Agregamos de 1 a 1.5 tazas de agua. Esto es para que se cosa muy bien la carne. Es carne de puerco, así es que tenemos que cocinarla muy bien antes de que se dore. Agregamos sal al gusto. Al chile verde yo no utilizo pimienta, pero si a usted le gusta la pimienta, claro que puede agregarle. Después la tapamos para que se cosa bien. Y vamos a estar revisando hasta que toda, casi todo el agua se vaya evaporando. Y a fuego medio, en otra ollita, vamos a cocer nuestros tomatillos y jalapeños. Y ya los tomatillos ya están cocidos después de 10 minutos. Ahora los vamos a licuar. La agregan de la misma agua donde cocimos los chiles y los tomatillos. Agua, eso va a depender qué tan espesa quiera su salsa. Es al gusto. Agregamos el cilantro, los 2 ajos y sal al gusto. Y a licuar. Miren qué delicia. No, esta salsa huele riquísimo al momento de quitarle la tapadera. Oh, llega el aroma de tomatillo con el chile, el ajito y el cilantro. Como pueden ver, el agua se empieza a evaporar completamente. Ya nuestra carne de puerco ya está bien cocidita, pero ahora quiero que se vaya dorando. Y ven todo, no hay que agregar aceite porque ya la carne, en especial la carne de cerdo, ya contiene grasa. En otra ollita vamos a empezar a cocer nuestro arroz de coliflor. Agregamos nuestra pasta de tomate, sal o caldo de pollo en polvo al gusto. Combinamos todo muy bien. Si no está utilizando coliflor congelada como yo, entonces va a agregar un poquito de agua. Siempre empiece con poquita, por ejemplo, 1/4 taza de agua solamente. Usted va a ir viendo, si ocupa más agua, agrega un poquito más. Si utiliza coliflor congelada como yo, no va a ocupar nada de agua porque ya está congelada, entonces ya contiene el agua. Y en este punto agregamos nuestra salsa verde. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué ricura! Este guiso es uno de mis favoritos. ¿A quién no le gusta el chile verde? Solamente vamos a dejar hervir unos 3 a 5 minutitos. Le apagamos y ya está listo. Y no olviden usar de toda su salsita porque ya está contado en los macros. Así es que aprovechen. Aquí ya tenemos nuestro chile verde con arroz mexicano para el lunes, el miércoles, el viernes y el domingo. Comenzamos con nuestra cena número 2, que será espagueti con salsa marinara y carne de res. Súper delicioso. Aquí tengo carne molida 85-15.
Vamos a utilizar 4 onzas por porción, 4 por 3, porque será para 3 días, son igual a 12 onzas. Y nuestro espagueti será de calabacita. Utilizaremos una calabacita mediana y media por porción. 1 y media por 3 días son igual a 4 y media. También utilizaremos una salsa marinara, 1/4 taza por porción. Aquí les voy a mostrar esta que yo compro en la Costco. Los macros son de media taza, 45 calorías, 2 gramos de grasa, 5 carbohidratos, menos 2 de fibra, son 3 carbohidratos neto. Y estamos hablando de media taza, vamos a utilizar la mitad de esta porción, así es que todo será cortado en la mitad. Queso parmesán del mismo que les mostré en las comidas anteriores, 1 onza por porción, 1 por 3 son 3 onzas. Sal, pimienta y ajo en polvo será al gusto. Y se van a preguntar, ¿cómo vamos a hacer el espagueti con las calabacitas? Bueno, aquí tengo este aparato, esta maquinita que es muy fácil, es como un sacapuntas y se clava y se sacan así el espagueti. Y si dicen, Nancy, ¿dónde voy a conseguirme una maquinita de estas? No se preocupe, estas maquinitas están disponibles en Amazon y súper baratos. Mire, $5.99, $6.99, o sea, hay de diferentes, pero pues igual todos hacen el mismo trabajo. Las he visto también en la del dólar, claro, no a dólar, sino $3.99, algo así. Pero si no quiere batallar, se mete al enlace que voy a dejar en la cajita de descripción de Amazon. A fuego medio, llevamos nuestra carne a la cazuela sin agregar nada de aceite, porque esta carne ya contiene grasa. Agregamos sal al gusto, pimienta y ajo en polvo al gusto. Combinamos todo muy bien y la vamos a dejar que se guise hasta que esté cocida. Y ya que nuestra carne está cocinada, aquí mismo vamos a agregar las calabacitas. ¿Por qué? Porque aquí está la grasita rica con sabor de la carne. Agregamos las calabacitas ralladas. Si gustan agregar más sazón, le pueden agregar más sazón, sal, pimienta y ajo en polvo. Las calabacitas ralladas así se cocinan súper rápido, lo cual nomás le combinan así. Y le apagamos. Recuerden que al momento de que recalienten su comida se van a cocer aún más. Vamos a dividir todo este espagueti en 3 porciones. Y miren, ya aquí tenemos nuestro espagueti con carne en nuestros contenedores. Ahora vamos a agregar la porción de salsa. Y la porción del queso. Obviamente ya está, ya sé que es 1 onza. Aquí tengo 3. Y así lo hacemos en los 3 contenedores. Y ya tenemos nuestra cena número 2 lista, que viene siendo nuestro espagueti con carne de res y salsa marinara. Aquí tenemos para el martes, el jueves y el sábado. Y bueno, familia, ya vio las recetas. ¡Qué delicioso es este plan! Como puede ver, son 2 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas, lo cual va a poder saltear y no va a comer lo mismo todos los días para que no se enfade. Si le gusta este tipo de video, regáleme un like. Los veo en el próximo video.